Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a continuar con esto del curso de Python. Hemos visto, pues, lo principal, ¿no? Estamos iniciando a entender lo que es Python básicamente para poder hacer nuestras rutinas eh, de automation básicamente y algunos scripts de tareas repetitivas que se hacen comúnmente en los dispositivos de Cisco. O sea, estamos aprendiendo Python. Y las herramientas fundamentales, o sea, es como un curso básico de Python, donde lo podemos aplicar básicamente a la, al network, ¿no? Y eso, lo, eso es lo más importante, entenderlo, ¿no? Obviamente no pretendemos un curso de, para desarrolladores ni para programadores, nada por el estilo, porque es, hay, varios, hay varias facetas con respecto a lo que es a Python, aprender Python, los niveles de profundidad y eso. Pero bueno, también es una gran oportunidad para aprender Python desde cero y después si alguien quiere ¿no? ir más allá, puede, puede ampliar sus conocimientos y sobre todo mucha práctica y sobre todo mucho, mucho ingenio para poder crear. ¿no? Eso es lo más importante en Python, en una herramienta de programación. La sintaxis, eh, las funciones, los comandos, los procedimientos, se pueden aprender con el tiempo, pero... El, la creación ya es otro aspecto ¿no? la creación la unión de todas esas herramientas para sacar algo nuevo no entonces ya depende de cada quien no pero bueno estamos viendo Python vamos a meternos rápidamente aquí al editor bueno pues ahí está el editor vamos a maximizar esto se para la pantalla ahí está el, el editor y hemos estado viendo eh, básicamente lo que es eh, um, tipos de datos, ¿no? Hemos estado viendo tipos de datos básicamente, vamos a ver por aquí esto. Uh, ok. Hemos estado viendo tipos de datos, ok, y dentro de lo primero que hemos visto pues ha sido numérico, ¿no? Y ahora vamos a ver lo que son strings, ¿no? Lo que son strings. Ustedes saben que los numéricos básicamente se refiere a lo que son pues... Básicamente eh, números, ¿no? Eh, por ejemplo, un número cualquiera es un dato numérico, ¿no? Y dentro de los numéricos hay sus subdivisiones por ahí, flotante, entero, etc. Bueno, ahora nos toca ver lo que son strings. Lo que son strings son, es una cadena de caracteres, o una cadena de letras, ¿no? Caracteres especiales también, ¿no? De hecho, un número puede ser representado también como un string en ciertas condiciones. ¿no? ¿Ok? Eh, que no serviría para hacer operaciones matemáticas. Con los números, o sea, el tipo de dato que es numérico es porque uno puede hacer operaciones matemáticas. ¿No? Pero también puede ser un, un, un número, por ejemplo, puede representarse como un string, ya dependiendo de, pues, del tipo de uso de aquí, ¿no? Básicamente, te lo vamos a ver. Bueno entonces vamos a ver lo que son strings ya sabemos que un string es básicamente una cadena de caracteres por ejemplo para qué sirve un string es para dar información no para desplegar eh, títulos para desplegar información no etcétera etcétera tiene una amplia variedad básicamente el string y es muy importante ah ¿eh? en Python muy importante no el otro tipo de datos que estamos viendo no si ustedes eh, Ahorita nos estamos concentrando en tipo de datos. Si ustedes tienen presente bien lo que es un tipo de dato numérico, entonces ahora tengan presente bien lo que es un tipo de dato string. Ok, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, tenemos una función, ¿no? Una función que, que lo utilizo muchísimo, print, porque es muy importante también, ¿no? En, dentro de lo que es Python. Print, por ejemplo. A ver, vamos a ver un ejemplo. ¿Qué tal si yo le digo print entre paréntesis x, ¿no? El print es una función. Y lo que me está diciendo es imprímeme en pantalla. O sea, despliegame. Pero ahí le estoy diciendo print, luego x. ¿Y le x, x qué cosa es? Una variable. Ahora, para representar dentro del print un string, debería llevar comillas. Ahí está la clave. Pero si yo le digo, como, como en este caso de aquí, yo le estoy diciendo print, ¿no? Así nada más. Ahí le estoy diciendo print. El contenido de la variable X es diferente, ¿no? A ver, print X, voy a dar enter y me marcó error, ¿no? ¿Por qué me mar marcó error? Porque yo le estoy diciendo print el contenido de la variable X, pero, el con pero la variable X no he definido ningún contenido porque apenas estoy empezando, ¿no? Bueno, vamos a hacer lo siguiente ahora. Vamos a decirle, por ejemplo, hacer una declaración, ¿no? Ustedes saben, ya vimos, a ver, perdón. Ya vimos lo que es una declaración. ¿No? Ya vimos lo que es una declaración. Y le voy a decir x, por ejemplo. Y cualquier cosa. Bueno, ya vamos al dato numérico, ¿no? Pum, ya, ya hice una declaración. Ahora sí, cuando yo le diga print, el contenido de x me va a decir 25. ¿Por qué? Porque x es igual a 25. Porque yo ya lo definí aquí. Ahora también yo le puedo decir, como es una variable, quiere decir que el valor lo pueden asignar y puede variar constantemente. Por ejemplo, valía 25, pero ahora el contenido de X va a ser ya no un número, porque era un número. Ahora va a ser hello, por ejemplo, ¿no? Hello, lucho. Vamos a poner como ahí el esto ¿no? Hello, lucho. Ese es el contenido de mi variable X. Ahora, cuando yo le diga print... Y le voy a decir el contenido de la variable X, ¿qué cosa es? Hello Lucho. Ok, es diferente. Ahora, ya sabemos ahora que también ustedes pueden utilizar el print. Le digo paréntesis. Y no le quiero decir el contenido de una variable. Le puedo decir directamente un string. Entonces hay que utilizar comillas. Todo lo que ustedes lo pongan entre comillas va a ser interpretado como un string, una cadena de caracteres. ¿No? aquí por ejemplo, hice una declaración, le dije x equivale a esta cadena de caracteres que está entre comillas. Yo también le puedo decir print esta cadena de caracteres, ¿no? Ahí está, ¿no? Enter. Miren, todo lo que está dentro de las comillas, todo lo que está dentro de las comillas es mi string. Ya está, así de simple, ¿no? Ahora, también una cosa bien importante. Pueden utilizar comillas, o también se vale utilizar. También como una. Bueno, aquí es... vamos a conocer. Puede ser dos comillas como este, o también puede ser uno, ¿eh? Como este. Ok, por ejemplo, voy a decir hello nada más, ¿no? Una comilla. Y pues es lo mismo. ¿Ok? Pero vamos a ver cómo hacerlo funcionar ambos. Por ejemplo, puede, puede haber un momento, ya estamos viendo los strings, ¿no? Puede haber un momento que ustedes deseen, por ejemplo, eh, desplegar un texto, por ejemplo. Vamos a poner por aquí esto. ¿Qué tal si ustedes quieren desplegar este texto, ¿no? Um, por ejemplo, vamos a decir. Vamos a poner aquí hello. Lucho. Y le voy a poner entre. Digamos así, ¿no? Aquí. Eh, 20. ¿Qué tal si yo quiero despegar desplegar esto? ¿no? Sabiendo que este, esta comilla es como un control que okay. gelo lucho y así 20. Pero con esta esta apóstrofe básicamente, ¿no? Y va a estar un poquito complicado. Si ustedes ven, por ejemplo, vamos a poner que yo le diga print, por ejemplo, y le digo, vamos a poner aquí apóstrofe, ¿no? Y le digo ahí gelo, ¿no? Y le pongo aquí apóstrofe, le pongo 20, pongo aquí otra vez, un espacio, otra vez. No sé qué pasa aquí, a lo mejor funciona. Error de sintaxis. ¿No? Porque ustedes podrán decir, bueno, pues supuestamente todo lo que está dentro del, de la comilla esta, lo va a interpretar como una cadena de caracteres. No, pero esto de aquí es como una especie de control también. Entonces, para estos hay que combinar las comillas con los apóstrofes. Por ejemplo, miren. Yo le puedo decir print. Le puedo decir, abro comillas. Le puedo decir hello. No. Y ahora le puedo decir, ahora sí puedo utilizar aquí. Le puedo decir, vamos a poner cualquier cosa. Luis. Eh, vamos a decir Howard. No, y voy a cerrar las comillas. Aquí voy aquí, enter. Si se dan cuenta... Miren, ahí sí se pudo, ¿no? Mira, ahí te usé las comillas. Estas eh, apóstrofes. ¿Por qué me lo permitió y por qué aquí no me lo permitió? La razón es bien simple. Porque para utilizar eh, este apóstrofe interno, deberíamos utilizar comillas. Y también al revés. ¿Qué, ustedes, ¿Qué tal si ustedes quieren desplegar, por ejemplo, esto, ¿no? Vamos a decirle print. Le voy a decir un apóstrofe, le voy a decir hello world y le voy a poner aquí entre comillas. ¿No? Y aquí... Uh... Ok, aquí le voy a cerrar las comillas. Vamos a cerrar aquí el paréntesis. Y ahí está, miren. Hello world y aparece aquí entre comillas. Pero ¿cuál es la clave de esto? Cuando ustedes quieren desplegar algún texto que incluya comillas, tienen que utilizar este símbolo al principio y al final, ¿no? Y al revés también, si quieren utilizar esto dentro de su cuerpo del texto, de su cadena de caracteres, tienen que utilizar esto, ¿ok? Esa es como unas cositas que hay que saberlo también dentro de lo que es este, esto que está aquí, ¿no? Bueno, el, el los, la cadena de string. También hay algo importante que hay que saber con respecto a lo que son strings, que es, por ejemplo, esto. Otra opción más. De las más simples, ¿ah? ¿eh? De las más simples que hay. Por ejemplo, yo puedo decir. Abro comillas. Vamos a decir first line. Ok. Y miren, por ejemplo, voy a poner esto, ¿no? First line. Luego pongo second line. Después pongo. Line. ¿Ok? Y cierro las comillas. Bueno, entonces le voy a dar Enter. Pues lo despega así como está, ¿no? Lo despliega así. First line, second line, third line. Así como está aquí. Pero, ¿qué tal si yo quiero que esto aparezca en la otra línea y esto también aparezca en la otra línea? O sea, a ver, tres líneas. Entonces, también existe algún cómodo. No, vamos a poner esto por ahí. También existe lo que se llaman como una especie de comodines, ¿no? Le voy a decir yo, por ejemplo, aquí hablo comillas, le puedo decir first line. Entonces puedo utilizar un carácter especial, que es como una especie de control, que es el n. ¿Ok? El n. First line. Y luego con ese, con ese n, ¿no? Slash n, le dije... Lo siguiente se va a la siguiente línea. Entonces le voy a decir second line. ¿Ok? Ya está. Y también le puedo decir, le puedo insertar un carácter de control, ¿no? Que quiere decir, lo siguiente va a otra línea más. Voy a decirle line. ¿Ok? Ahora si sí cierro, ¿qué pasa? Miren. First line, second line, third line. O sea, esto considerado carácter de control. ¿Ok? O sea, hay cositas en cuanto a los strings, cuando ustedes estén trabajando con strings, que les va a ayudar básicamente. Vamos a cerrar esto por aquí. ¿Ok? Que van a tener que este, utilizar... Ese y hay más, ¿eh? Hay muchos más, obviamente, controles que no, no diría yo que sería... Importante hacer una lista de controles y ver todos. ¿Por qué razón? Porque pues es impráctico. Y además se van a olvidar, ¿eh? A no ser que lo utilicen constantemente. ¿No? Pero bueno, yo les, les pongo algunas herramientas y les digo que hay más. ¿Ok? Hay muchas más. Bueno, esa es una opción. También existe en, las, en los strings, también existe lo que se llama la concatenación. ¿Qué quiere decir eso, la concatenación? Eh. Por ejemplo, a ver, vamos a ver. Vamos a decirle, vamos a decirle, por ejemplo, en dos variables. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a decirle, x es igual a una, vamos a asignarle un valor de string, ¿no? Vamos a decirle router 01. Ok, lo vamos a cerrar. Bueno, pues ese es el valor de x. Vamos a decirle y. Y le voy a decir al y también, pero voy a decir router eh, 02. Ahí está. Y es más, le voy a decir z igual. Vamos a poner por aquí esto. Router 03. Y ahí está. Entonces ya asigné al valor de x una declaración. X vale router 01, y vale router 02 y z vale router 03. Ahora, yo le puedo decir, por ejemplo, miren, yo le puedo decir aquí, print, ahora sí. Le puedo decir, imprime el valor de X. Y ahí está. Es correcto. Imprime el valor de Y. Ahí está. Es correcto. O imprime el valor de Z. Y ahí está. Todo correcto. Ok. Pero también existe eh, la idea de concatenar, también pueden ustedes sumar también, ¿no? Eh, cantidades. Bueno, también existe otra cosa que es importante, ¿no? A ver, vamos a, vamos a hacer esto. Vamos a decirle, por ejemplo, print. Yo también le puedo decir de esta manera. Eh, vamos a decirle, por ejemplo, vamos a decirle esto, router. O vamos a decirle, por ejemplo, eh, print. El valor de X. ¿Ok? Pero también, a ver, déjeme ver si esto funciona o no funciona. Creo que no va a funcionar. Ahora vamos a decirle el valor de X, no, no lo recuerdo, más Z. Vamos a cerrar esto. Ahí nos va a decir, ahí está, mira. Concatenando. Quiero el valor de X, que es router 01, más el valor de Y, más el valor de Z. Entonces, el resultado fue pum, todo esto. Okay. uno dice, pero no hay espacios. Claro, porque pues, es seguido. ¿Qué pasa si queremos un espacio? ¿No? Bueno, ahí se también otra gran pregunta. Bueno, ya sabemos que podemos concatenar. También podemos concatenar esto. ¿eh? Vamos a poner por aquí. También podemos decirle print. También puedo concatenar, por ejemplo, una cosa creo que creo que también se puede ver. Router 1. Cierro esto. Y le puedo decir más router 2. Cierro esto. Router 1, router 2. Está bien. es posible. Bueno, eh, también existe, creo que la opción de multiplicar. A ver, vamos a, a ver, vamos a ver. Print. No estoy seguro en esta versión. Se puede hacer esto. Le vamos a decir, por ejemplo, router. Vamos a decir router. Eh, 10. ¿no? Lo cerramos. Y le vamos a decir. Multiplicado por 5. Vamos a ver si se puede hacer esto. No creo. ¿verdad? Ahí está. 5 veces. Ah, perdón. Router 10. Pero multiplicado por 5. O sea, cinco veces. Router 10, router 10, router 10, router 10. 10. Bueno, pues uno dirá, bueno, pero lo quiero separadito, así, bueno, aquí le puedes poner un espacio. O sea, lo puedes hacer de esta manera también. Lo puedes ir arreglando poco a poco, ¿no? Por ejemplo, le voy a decir aquí, router eh, 10, y le puedo dar un espacio aquí, mire, manual, un espacio. Lo cierro y le digo multiplicado por 10, ¿no? Listo, lo cerramos. Pum. Y ahí está, mire, ¿ven? Router 10, router 10, etcétera. Con un espacio entre ellos. Bueno, es una manera que ustedes puedan jugar un poquito con los strings, ¿no? También existen otras opciones más. Por ejemplo, a ver. Una de las opciones interesantes pudiéramos, por ejemplo, trabajar con el. Con lo que es el backslash, por ejemplo. Que también es muy importante. Eh, por ejemplo, a ver. Bueno, el backslash sirve para varias cosas. Miren, vamos a otro ejemplo. El backslash es como la diagonal invertida. Es, ese se llama backslash en inglés. Pero es la diagonal invertida. Sirve también para muchas cosas. Por ejemplo, miren, le voy a decir yo print. Voy a abrir aquí. Voy a abrir esto. Le voy a decir, um, this is an example. Ok. Entonces, quiero colocar las comillas. Quiero colocar, por ejemplo, algo que contenga el apóstrofe, no la comilla, el apóstrofe. Entonces puedo utilizar también esto, miren. El esto de aquí, que básicamente es ignorar lo que se viene. Y ahí está, ¿ve? ¿no? Ignore this, por ejemplo. Ignore this. Ok. Y ahora quiero cerrar eso, pero en eso sí, cuando ya voy a terminar, le puedo decir... Y Así, ok, y le voy a decir final, listo. Por cerrar comillas, vamos a ver si funciona esto. Ok, miren, observen bien. Pum. Ok, vamos a acercarnos para entender esto. Miren, también este elemento, el backslash, es también muy importante porque, mire, si se dan cuenta, aquí dice: This is an example, this is an example, ignore this final. ¿Qué es lo que pasó? Ignore this apareció pero con sus respectivas, con respectivo al póstum, ¿no? Pero eh, lo, lo interesante fue aquí que esto que ustedes ven acá permitió que se ignorara prácticamente como control, ¿no? Porque esto es casi un control, ¿no? Entonces puede utilizar el backslash, ¿no? Ok. Ok. Um, ¿Qué más podemos decir del string? Algo, algo más del string, a ver. Um, bueno. Hay algo bien importante. Bien, por ejemplo, print. Ok, print. Le voy a decir aquí, por ejemplo. Ay, ¿cómo le hacemos? Ok. Le voy a decir, por ejemplo, X igual. Y vamos a suponer que yo quiero que, por ejemplo, x sea igual a c, coma, bueno, c, dos puntos. Ustedes saben que esto representa un folder, ¿no? Vamos a poner main, el main folder. Otro folder más, o sea, un subfolder, un folder dentro de main. Vamos a poner folder 01. Y vamos a inclusive poner eh, folder 02, ¿no? Otro folder más, folder. 02. ¿Ok? Ese es el valor de X. La pregunta: ¿está bien esto? Bueno, estoy asignando a X, a la variable X, este dato. Pero ¿está bien esto? Vamos a darle enter. No. Error. Porque hay cosas, cuando tú asignas a una variable un valor, ese valor tiene sus. Obviamente, hay que saber asignar valores. Puede ser un número o puede ser una cadena de caracteres pero que no incluya controles aquí esto que está aquí el dos puntos es un control y de hecho esto que ustedes ven aquí también es un control no también es un control entonces para que ignore estos controles hay una sintaxis también vamos a ver si lo podemos hacer aquí vamos a decir x igual no y le voy a decir por ejemplo a ver vamos a ver vamos a utilizar la, la una función que se llama row ¿no? row y le vamos a decir que aquí paréntesis it's row y le vamos a dar ¿no? c dos puntos a uh, main no y le vamos a decir aquí folder eh, 01 02 y vamos a cerrar esto. Ok. Uh, aquí lo que está pasando, el problema que estamos teniendo es con él, precisamente con este que ustedes ven aquí, el dos puntos. El dos puntos no se puede eh, utilizar como valor para algo. ¿no? Entonces aquí, bueno, aquí no, es, no está esto. Bueno, um, eh, ¿qué podemos hacer con esto básicamente? esto es lo que estamos hablando aquí de lo que es básicamente lo que es el main el perdón estamos hablando que son los strings no los strings son digamos cosas bien importantes no porque en un futuro vamos a a tratar de de utilizar muchísimo en ejemplo, cuando, hace, cuando vayamos a hacer ejemplos vamos a hacer muchísimo lo que es eh, eh, strings strings es una casi... Todo lo que son declaraciones, string y funciones son prácticamente pan de cada día. Así que yo les recomiendo que nos concentremos muchísimo en estas herramientas porque vamos a ir viendo más herramientas. Probablemente vayamos a ver lo que es algo más de string, ¿no? algo un poquito más, lo que es un formateo especial. ¿no? Este fue como una introducción a lo que son los strings básicamente, pero vamos a ver lo que son realmente los strings cómo se formatea para pasar a otro video más de lo que son listas ya vamos a incrementar poquito a poquito ya la parte de lo que es um, lo que son los um, data types no vamos a tratar de con terminar primero con los data types para pasar ya después a lo que eso es user input ok y después vamos a empezar ya poquito a poquito a construir cositas eh, pequeñas primeramente no en Python aplicado básicamente a los a networks, ¿ok? Bueno, pues por ahora nos despedimos y vamos a tratar de eh, de ver otro video más. Creo que un poquito más vamos a ver de strings, ¿ok? Pero quise hacer algo simple en nada más, muy sencillo y vamos a pasar ahora sí a otro a otro video más de string, pero todavía continuamos un poquitito más antes de ver los demás eh, de types, ¿ok? Bueno, nos estamos viendo entonces al ratín, pasen a bien, hasta luego.